Hello, hello, and welcome to Art Snack. Art Snack is that time of day when we take just a short break from our hectic schedule to talk about art. Remember to hit that subscribe button for daily and consistent content. Hola, hola, y bienvenidos a Art Snack en Español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencias de vida y hacer que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista Plástico, Orientación, Consejos y Estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y también presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Lilia Cámara Benoit de Mérida, México. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias, Jenny. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Ok, y Lilia, por favor, ¿cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Cuéntame sobre tu viaje como artista. Bueno, pues... Ok, dime algo de tu viaje con pintar y dibujar. Claro, pues mira, yo creo que como nos pasa a la mayoría de los niños, cuando estamos en el kinder y en la primaria, es cuando vamos aprendiendo a dibujar y a hacer muñequitos, a dibujar a papá y a mamá, sí, y a poner color, y empiezan a pintar a toda la familia. Bueno, yo desde que estaba como en cuarto grado de primaria, me dio por empezar a dibujar y a pintar, a dar color, pero en cartulinas, en papeles grandes. Sí, sí. Entonces en mi casa, siempre después de la escuela, me ponía a pintar. Y en una ocasión, estando en quinto año de primaria, hubo un concurso de dibujo y pintura. Y quien se ganara, quien hiciera el mejor dibujo y la mejor pintura, de premio, iba a tener un ramo de flores para el Día de la Madre. Ajá. Para regalarle a la mamá. Ese iba a ser el premio. Sí. Y pues yo lo gané. Sí, yo gané el premio. Y pues desde eso empecé a siempre estar dibujando, a estar pintando, más bien estar coloreando. Llegó la época en que ya fui muchacha, dejé de hacerlo, me casé, dejé de hacerlo y hace aproximadamente en el 2001, sí, vengo a Mérida a vivir, ¿sí? Y empiezo a buscar en qué ocuparme. Y encuentro el Instituto de Cultura, ¿sí? De Yucatán. Sí. Y me inscribo. Me meto y empiezo a tomar pues, casi todos los talleres que habían de artes visuales. Y quedé fascinada. Entonces, desde el 2001, yo empecé a incursionar en el arte.
Oh, Y okay. mi primera exposición fue en el 2007. Okay. 2007. Llevo aproximadamente 60 exposiciones colectivas, Sí. colectivas. Y pues la verdad estoy muy feliz. Yo participé en el Corredor del Arte cuando inició, hace muchos años. Oh, Sí, y formé parte excelente. de la mesa directiva. Y pues ahí se vendía muchísimo y todos felices y todos creando. Ya luego me salí. Pasaron varios años en que ahora, el domingo pasado precisamente, que nos conocimos, Sí. volví al corredor y estoy muy, muy contenta. Muy contenta. Ok, muchas gracias. Por favor, muéstrame algunas de tus pinturas y obras de arte. Claro, pues te voy a decir que esta fue uno de los primeros grabados que hice. Ok. Fue en el 2010, ¿sí? ¿Y qué es Vendí significancia? varios, sí, vendí varios porque ya ves que en el caso del grabado puedes imprimir varios Sí. y todos siempre van a ser originales, ¿sí? Okay. Entonces yo me quedé con este. Este soy yo. Esta soy yo. Oh, O sea, lo okay. hice pensando en mí. Okay, gracias. Por favor, quisiera ver otro. Es un lino Sí. grabado, impreso en un papel especial Sí. a base de mucho algodón. Sí, es un papel de Okay. mucho algodón. Sí. Y se llama Géminis, te digo. Yo nací en el mes de junio, soy del signo de Géminis y Ajá. lo trabajé pensando en mí. Okay, interesante. Gracias. Este es un cuadro bastante pequeño que me encanta. Sí. Es un collage, es un abstracto, totalmente abstracto. Okay. Bien. Es collage, tinta. Es papel que collage de Es qué? papel, también es papel, pero Papel. es Ah, oh, otro okay. tipo de papel, no es Sí, papel de sí, sí. algodón, es en Okay, otro muy tipo de papel. interesante. Sí, a mí ¿Y me qué está idea con este collage? encanta. Pues si te fijas, no se puede ver muy cerca, pero tiene muchas formas. Tiene muchas formas y parece como una ciudad. Ah, okay. Como una ciudad Sí. tipo planetaria. Ah, okay. Este es otro lino grabado, también en Sí. papel. Si te fijas, está hecho en cuatro colores. Sí. ¿Sí? Oh, perfecto. Son tres personitas. Sí. Estas personas son mis hijas. ¿Tiene significancia de las tres? De las No. tres. Que siempre están juntas, siempre están unidas. Okay. Okay, muchas gracias. Y ahora, por favor, dile a los qué exposiciones y actividades artísticas te dedicas. Ahora en la Noche Blanca que recién pasó, Sí. ¿sí? ¿Lo recuerdas? Pusimos una exposición en un restaurante galería que se llama Las de Partner, Sí. ¿sí? Y ahí estoy exponiendo. Va a ser un mes aproximadamente, un poquito más. Nos acaban de Sí. alargar el tiempo. Ahí tenemos una exposición. Estoy exponiendo un cuadro. Sí. Tuvimos la de hace unos días, el viernes, tuvimos la exposición de Progreso, Ah, ¿sí? En la okay. Casa de la Cultura de Progreso. Ahí estoy exponiendo dos cuadros Sí. y fue tema general, o sea, fue un tema para todos hablando de lo que es la península, ¿sí? Okay.
de las raíces y de todo lo que significa sí. La península. Con la exposición, la verdad, muy bonita. Ahí tenemos los cuadros que van a durar igual aproximadamente 3 semanas, un mes. Okay. ¿Y hay más exposiciones? Tenemos otra exposición. No, otra exposición cuesta no, pero pues la que viene ahora para el mes de marzo del Corredor del Arte. Sí. Ok, año. Y sí tenemos, yo tengo un grupo que se llama Jejelas, un grupo de pintoras, y pues estamos buscando ahorita espacio para poder exponer. Oh, okay. En eso estamos, buscando espacio. Ok, muchas gracias. Y dile también a los espectadores dónde pueden ver más de tu trabajo en línea. A través del Facebook únicamente. Sí. Te leo aquí la liga, es facebook.com/cámarabenois. Ok, voy a poner esta información en el video. No, empezar con estamos, practicar. Estamos practicando. Practicando, ahora es el verdad. Tenemos que recordar ahora. En el pasado, practicar. Pero ahora es necesario recordar todo. ¿Ok? No stop. Okay. Es necesario describir cada pintura. ¿Ok? Introducción. Cómo empezar, pensar dibujar. Y después demostrar pinturas. Y después decir dónde son exposiciones. Y después Facebook. Okay. Y al final dice gracias a todos. ¿Ok? Es necesario recordar todo ahora. ¿Listo? Listo. Bueno, okay. Realmente. Ahora es para recordar. ¿Ok? Pues okay, a partir de. Vámonos. Buenas tardes. Vámonos. Ok. Introducción y después. ¿Ok? Ok. All right. Hola, hola y bienvenidos a Art Snack en español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencias de vida y hacer que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista Plástico, Orientación, Consejos y Estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y también presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Lilia Cámara Benoit de Mérida, México. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias, Jenny. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Ok, y Lilia, por favor, ¿cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Cuéntame sobre tu viaje como artista. Bueno, pues desde que era yo muy pequeñita, me empezó a llamar mucho
la idea de dibujar y de colorear, ¿sí? Estuve así varios años hasta como el sexto año. Por un tiempo dejé de pintar, me puse a estudiar, sí, y luego me casé. Y cuando me caso, comienzo de nuevo, me empieza de nuevo a llamar lo que es la pintura, ¿sí? Okay. Entonces, de que me dedico ya a estudiar en una escuela que es el Instituto de Cultura aquí en la ciudad de Mérida, sí, es cuando ya me meto de lleno, ¿sí? A tomar lo que es grabado, lo que es pintura al óleo, acrílico, pues todo lo que en ese momento se estaba dando en el Instituto de Cultura. Y hasta en el año de 2007 tuve mi primera exposición, ¿sí? De las cuales ya llevo aproximadamente 60. Y la verdad, es muy bonito, es muy placentero, es muy relajante. Sí. Muy, muy relajante. Sí, sí. También tenemos un evento que es Impulso Universitario, donde los pintores, los artistas, pueden donar una, dos, tres obras para ayudar a los estudiantes de pocos recursos. Okay. Entonces tú donas tu obra y lo que se saque es para los estudiantes. Sí. Y siempre he participado, y la gran mayoría de los artistas que ya vas conociendo, que inclusive están en el corredor del arte, participan en ello. Y pues yo nunca he dejado de pintar, nunca he dejado de grabar, ¿sí? Y pues aquí tengo algunos grabados. Ok, por favor, muéstrame algunas de tus pinturas y obras de arte. Claro, pues te voy a decir que esta fue uno de los primeros grabados que hice. Ok. Fue en el 2010. ¿Sí? ¿Y qué es vendí varios, porque ya ves que en el caso del grabado puedes imprimir varios. Sí. Y todos siempre van a ser originales. ¿Sí? Okay. Entonces yo me quedé con este. Este soy yo. Esta soy yo. O sea, lo hice pensando en mí. Ok, gracias. Por favor, quisiera ver otro. ¿Algún otro? Este es otro. ¿Se ve? Ok, poquito más lejos. Ok. Okay. Este se titula Géminis, porque yo nací en el mes de junio y soy del signo de Géminis. Entonces aquí también pues hablo de muchas situaciones por las que he pasado en la vida, y traté de hacer una idea de lo que es el signo de Géminis. Ok, stop, please, stop, stop, stop. No puedo ver la cara. Es necesario ir más lejos. Aquí. Aquí. Más lejos. Sí, como eso. ¿Eh? Ok, otra vez. Por favor, dime algo de esa pintura. ¿Otra? ¿Otra pintura? No. Esta pintura, dime algo de esta pintura. No es pintura, este es un grabado. Bravo. Un lino grabado. Es un lino grabado, impreso en un papel especial.
a base de mucho algodón. Sí, es un papel de mucho algodón. Sí. Y se llama Géminis, te digo, yo nací en el mes de junio, soy del signo de Géminis. Ajá. Y lo trabajé pensando en mí. Ok, interesante, gracias. Por favor, otra muestra de tu arte. ¿Uno más? Sí. Bueno. Este es un cuadro bastante pequeño que me encanta. Sí. Es un collage, es un abstracto, totalmente abstracto. Ok. Es collage, tinta. ¿Es papel que collage? Es papel, también es papel, pero es otro, es otro tipo de papel, no es papel de algodón. Es otro tipo de papel. Sí, 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 me encanta. ¿Y qué es la idea con este collage? Pues si te fijas, no se puede ver muy cerca, pero tiene muchas formas. Tiene muchas formas y parece como una ciudad. Ah, ok, ok. Como una ciudad tipo planetaria. Ah, ok. Gracias. Bueno. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a, tengo información de otras obras. Tengo, ¿cómo se dice? Footage. Tengo video de otros. Voy a editar. Etiquetar. Ajá. Por favor, dos más y voy a poner los otros de video que yo tengo. Ah, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Okay. Este es otro linograbado también en papel. Sí. Si te fijas, está hecho en cuatro colores. Sí. Oh. Son tres personitas. Sí, sí. Estas personas son mis hijas. ¿Tiene significancia de las tres? De las tres. No. Siempre están juntas, siempre están unidas. Oh, ok. Mm-hmm. Ok, muchas gracias. Y ahora, por favor, dile a los qué exposiciones y actividades artísticas te dedicas. Bueno, fíjate que hace en el 2010 tuve un... No. En este año. Ah, en este año. Yes. Pues en este año la exposición que está en el restaurante, Galería Restaurante, las de las Partner, así se llama. Ahí tenemos cuadros, van a durar aproximadamente mes y medio, ¿sí? Uh-huh. Están desde, se inauguró el día que comenzó la Noche Blanca. Sí, ¿tienes otras exposiciones este año? Tenemos actualmente la exposición que se hizo el viernes, ¿sí? En la Casa de la Cultura del Puerto de Progreso. Ah, ok. Y ahí tenemos cada pintor a dos cuadros. Sí, sí. ¿Hay un tema? No, por el momento tenemos solamente, bueno, yo solamente tengo esas dos exposiciones y estamos preparándonos para buscar espacio para exponer en otros lugares y otros temas. Sí, sí, sí. Oh, muchas gracias. Y dile también a los espectadores dónde pueden ver más de tu trabajo en línea. Bueno, a través del Facebook únicamente. Sí. ¿Sí? Te leo aquí la liga es facebook.com/
punto cámara Benois. Ok, voy a poner esta información en el video. Exactamente. Y también los espectadores, me encuentro en Instagram y Facebook at Art by Jenny Lynn James. Ok. Y también en mi página web, jennylynnjames.com/art. Presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con más artistas. Muchas gracias, Lilia, para hablar conmigo hoy en Art Snack. Así es. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta ha sido muy grato, muy grato. Ok. Y de nada. Y hasta luego a todos. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Ok. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista Plástico. Orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y también presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Muchas gracias, Lilia, para hablar conmigo hoy en Art Snack. Así es. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta ha sido muy grato, muy grato. Ok, y de nada. Y hasta luego a todos. Nos vemos el domingo. Hasta luego.